Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises, toda teoría. Esta es una sesión, la última sesión del curso de introducción a la probabilidad y a los procesos estocásticos. Pues vamos hoy a terminar de hablar de procesos de Wiener y con eso cerraríamos nuestro curso de introducción. Más adelante, si hubiera interés, podríamos hablar un poco sobre cálculo estocástico o de simulación estocástica de sistemas de muchas partículas o qué sé yo. Hay tela de dónde cortar, pero bueno. De momento vámonos al pizarrón y vamos a terminar. Entonces, lo último que hicimos fue probar que la variación de las trayectorias no converge casi seguramente, ¿no? Diverge a infinito casi seguramente. Entonces, ahora vamos a ver otro resultado. Es una afirmación. Lo que vamos a afirmar ahora es que el proceso de Wiener no es diferenciable en t igual a cero. Casi seguramente en t igual a cero, ¿no? Entonces, ¿cómo probamos nuestra afirmación? Vamos a empezar observando que con probabilidad 1 para cualquier n mayor o igual que 0 existe t en el intervalo entre 0 y 1 sobre n a la cuarta, tal que el módulo de W T sobre T es más grande o se pasa de esa N. Ahora, sea a N igual al evento de que esto pasa para alguna T adecuada, ¿no? W de T en módulo sobre T mayor que N para T entre 0 y antes que 1 sobre N a la cuarta. Y vamos a ver que bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Bn de T, que es 1 sobre n cuadrada por W de n cuarta de T, es un movimiento browniano, ¿no? O que también es un proceso de Wiener para cualquier n. Entonces, la prueba de que ocurra AN es mayor o igual que la prueba de que W1 sobre N cuarta en módulo sobre 1 sobre N cuarta sea mayor que N. Y esta prueba es la misma prueba
de que la B en 1 sobre n a la 4 sobre 1 sobre n a la 4 sea mayor que n, y esta al mismo tiempo es la prueba de que W1 sea más grande que 1, perdón, en módulo sea más grande que 1 sobre n. Esta prueba de aquí tiende asintóticamente a 1, ¿no? Cuando n tiende a infinito, esto se va a 1. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es que como a 1 a n, etcétera, es una sucesión que se contrae, ¿no? Es decir, este está metido en A2, es que está metido en A, bla, bla, bla. Entonces, la intersección, la prueba de la intersección, n igual a 1 hasta infinito, es el límite cuando n tiende a infinito de las probas de AN. Y esto es igual a 1. Ok. Y eso, ¿para qué nos va a servir? Ah, pues fíjense que si B de T, B sub T de S, perdón, es el incremento de las W's, entonces de Wiener, eso ya lo habíamos visto, más bien aquí ahora, este es un proceso de Wiener, y entonces B T en S por esto de acá arriba no es diferenciable en S igual a 0, y eso implica que W de T no es diferenciable en T igual a 0. Por continuidad, W de T no puede ser diferenciable en no es diferenciable en ningún punto, casi seguramente. Ok. Otra forma de decirlo es el siguiente teorema. El proceso de Wiener. Es no diferenciable, o no es diferenciable. Comprobabilidad 1. Okay. Vale.
Entonces, vamos a dar un par de resultados más. El primero es un teorema de Dubb, pero es una analogía al que ya habíamos hecho, de la desigualdad de Dubb, ¿no? Entonces, este teorema es la desigualdad de Dubb. Maximal en L2. Entonces el teorema dice, para cualquier t mayor que 0 existe, no, perdón, para cualquier t mayor que 0, la esperanza de el máximo sobre las S menores iguales que T del módulo de W de S cuadrado es menor o igual que 4 veces la esperanza del módulo de W de T al cuadrado. Entonces, ¿cómo va la prueba? Sea T mayor que 0 y N en N. Entonces vamos a definimos o consideramos M mayúscula NK igual al módulo de W de KT sobre 2 a la N, tomando la K más chiquita que 2 a la N. Ahora, usando la desigualdad de Jensen, ¿no? Por la desigualdad de Jensen, MNK con K desde 0 hasta 2 a la N es submartingala no negativa cuadrado integrable respecto a una filtración que es F K, N, que son las Fs que ya habíamos hecho, ¿no? Las generadas por con subíndice KT sobre 2N. Entonces, como es una submartingala, podemos usar la desigualdad de Dubb, la que ya habíamos probado hace varias sesiones. Por la desigualdad de Dubb. La esperanza del máximo, el máximo sobre las K de MKN en módulo cuadrado es menor o igual que 4 veces la esperanza MN2N cuadrado. Y esto es igual a 4 por la esperanza de W de T en módulo cuadrado. Como las trayectorias de W son continuas casi seguramente, entonces tenemos que este límite, cuando n tiende a infinito de los máximos sobre las k de
mkn cuadrado es el, exactamente el máximo sobre las S de el módulo de WS cuadrado. Casi seguramente. Aún más. MNK es exactamente M2K N más 1. Y entonces esto implica que el supremo sobre las K de la MNK en módulo cuadrado es creciente. Entonces, por convergencia monótona, de Lebesgue, el máximo sobre las S de WS en módulo cuadrado es integrable. Y entonces la esperanza del máximo sobre las S es el límite cuando n tiende a infinito de la esperanza de los máximos sobre las k de mnk. Y esto está acotado por 4 veces la esperanza del módulo de WDT cuadrado, que es lo que queríamos mostrar. Y ya ahora sí, vamos a terminar este curso con... Habíamos hablado de la relación que hay entre el movimiento browniano y la difusión, ¿no? Los fenómenos difusivos. Entonces lo que vamos a hacer es probar que la densidad de transición del movimiento browniano satisface la ecuación de difusión, al menos en una dirección o en dos, ¿no? Entonces, proposición: la densidad de transición que le llamamos P de TXY del movimiento browniano satisface o es solución la ecuación de difusión. ¿No? Que es UT igual a 1/2 de UYY, ¿no? Ok. Entonces, o UXX si quieren, ¿no? O sea, en una sola dimensión. Ok, entonces, la prueba es un... Prueba es un cálculo más o menos sencillo. Partimos de la forma funcional de la PT de X y Y. Esto es 1 sobre raíz de 2 pi por T por la exponencial de menos Y menos X al cuadrado sobre T, ¿no? Ahí está. Ahora simplemente pues vamos a derivar. Entonces, parcial respecto de T de la P es Y cuadrada menos 2YX más X cuadrada menos T sobre 2T cuadrada por P de T
X y Y. La parcial respecto de Y de la P es X menos Y sobre T por P TXY. Y la parcial segunda es Y cuadrada menos 2YX más X cuadrado menos T por P de TXY sobre T cuadrada. Claramente, aquí sí está claro, claramente P sub T es igual a 1/2 por P derivado respecto de Y dos veces, que es lo que queríamos probar. Y con eso damos por terminado nuestro curso de introducción a la probabilidad de los procesos estocásticos. Pues yo espero que les haya sido muy útil este curso. Si les fue útil, pues compártanlo con alguien más. Si quieren sugerir algún otro tópico que podamos ordenar un curso más o menos espaciado en los periodos intersemestrales, pues estamos abiertos a sugerencias, y de momento la dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión en este mismo canal. Muchas gracias a todos los que atendieron al curso.